La Palma se postró a las plantas de su patrona otro año más. Puntual a su cita, la Virgen del Valle Coronada cruzaba del dintel de la puerta de la iglesia parroquial a la 1:00 a.m, cumpliendo así con el voto perpetuo. Cabe recordar que fue el 15 de agosto de 1855 cuando se promulgó del primer voto, acordado por el Cabildo Civil de la Villa y el Cabildo Eclesiástico, de salida a la Santísima Virgen, a la que el pueblo imploró como divina protectora después de realizar la erradicación milagrosa de la enfermedad que acechaba a la población por esos tiempos a su paso. Desde entonces, La Palma es fiel a este voto cada 15 de agosto. Esta noche no duerme La Palma, porque toda ella se abre como flor, y entre vivas, pólvoras y luces, la Virgen luce con gran esplendor. Cantaba el coro de campanilleros una de sus tradicionales coplas, que desde mediados del siglo XX acompaña a la Virgen en esta noche agosteña. Y entre el gentío congregado en la Plaza de España, la Virgen del Valle comenzó su caminar por las calles céntricas de la localidad, una imagen tallada por Sebastián Santos en 1936. A su paso por la calle Real, turno para derramar su gracia por la ermita del Valle y por la iglesia de acompañando a la patrona estuvo el equipo de gobierno, encabezado por Manuel García Félix, alcalde de la localidad. Uno de los momentos más emotivos fue la llegada de la Virgen a la calle que lleva su nombre, donde se obró el milagro, calle Virgen del Valle. Allí se sintió el fervor que los propios vecinos le tienen a su madre. Los sones musicales estuvieron a cargo de la banda de música Virgen de las Mercedes de Bollullos Par del Condado. Expectación en los vecinos de La Palma, puertas abiertas y balcones adornados para recibir el divino consuelo de su madre, una madre que despertó corazones en esta larga madrugada. Rompiendo el día, la Virgen volvió a la iglesia parroquial donde se celebró una misa en acción de gracias. La pasada noche del viernes 16 de agosto, la Concejalía de Cultura organizó un concierto al aire libre, ofrecido por la Banda de Música Municipal Nuestra Señora del Valle, con motivo de las fiestas patronales del municipio palmerino. Dicho concierto, fiestas patronales, tuvo lugar en la Plaza de España, al aire libre y con libre acceso para que todo el mundo pudiese asistir. La Banda Municipal de Música, dirigida por Miguel Ángel Redondo, interpretó un variado repertorio de famosas piezas, entre las que se encontraron marchas militares como La Orgía Dorada, y Ganado Barlovento, los pasodobles Ragón Fález y Tercio de Quites, piezas musicales de películas como la banda sonora de Avengers, Unchained Melody, The Ghost y El Rey León. Y otras famosas piezas como Louis Armstrong, Trumpet Boogie, Queen in Concert y Fiesta Tropical. Como colofón final, la banda de música interpretó el Paso Doble a La Palma, clásico de las fiestas patronales, con letra y música de Ramón Montoya y arreglos de Miguel Ángel Redondo. ¿Qué mejor forma de despedirse de las fiestas de Nuestra Señora del Valle hasta el próximo año que con una agradable noche acompañada de buena música?
Este pasado jueves, el alcalde Manuel García Félix y la concejala de Asuntos Sociales, Antonia García, recibieron en las dependencias municipales a las dos familias palmerinas que durante los meses de julio y agosto han acogido en sus hogares a niños saharaui a través del programa Vacaciones en Paz. Hoy hemos tenido el placer de recibir en el Ayuntamiento a dos familias de La Palma que cada año acogen a niños saharaui durante los meses de verano en su familia. Es una labor admirable la de estas dos familias. En el caso de la familia de Araceli, son ya 12 años los que lleva realizando acogidas de este tipo. El que es Nafá lleva ya 3 veranos viniendo a la familia de Araceli, y la otra familia, la de Nereida, lleva 4 años también acogiendo a Yusé. Estas familias nos cuentan que es una labor gratificante el tener a estos niños en sus casas durante el verano, y además, lo que es más importante, se les brinda a estos niños la oportunidad de alejarlos durante un tiempo de las dificultades que viven en los campamentos de refugiados del Sáhara, y de poder ofrecerles una vida más cómoda, una vida más confortable, y sobre todo el cariño tan grande que estas familias les dan el tiempo que están aquí. Vacaciones en Paz es un programa que lleva funcionando en la comunidad andaluza desde 1994... y su principal objetivo es que se alejen de la extrema dureza de las altas temperaturas del verano en el desierto, que llegan a alcanzar incluso los 60 grados... así como de las carencias alimenticias, educativas, sanitarias que sufren diariamente los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Sí, yo la verdad que sí, estoy muy contenta, muy orgullosa. Después aportan cosas que valoran mucho lo que tenemos nosotros aquí, más que nuestros hijos y cualquiera. Yo también, gracias a mis hijos, ¿no?, que me apoyan mucho y me ayudan con él, salen a jugar fútbol, o vamos, que los llevamos a muchos sitios, mis hijos y yo. También, como en otros años, el Ayuntamiento se suma a este proyecto, haciendo posible que estos niños saharauis viajen hasta nuestro pueblo y disfruten así de sus familias adoptivas en estos meses de verano. Desde el Ayuntamiento siempre hemos sido sensibles a este proyecto humanitario, en este caso al programa Vacaciones en Paz, y colaboramos siempre con lo que son los gastos del viaje para que estos niños puedan venir a La Palma, a estas familias de acogida. También nos ponemos a disposición de la familia para todo lo que puedan necesitar durante estos meses. Una experiencia muy enriquecedora para las familias de acogida, que destapan así un elevado grado de solidaridad. Y solo deciros que la verdad que animaros a que acojáis niños en verano, que es una satisfacción muy buena. Y lo único que hay que hacer es ponerse en contacto con el Ayuntamiento y ya después, pues, los papeles solicitarlo en la asociación. Son varios los veranos los que Nafat y José han pasado junto a sus familias adoptivas, y como en cualquier despedida, cuesta trabajo decir adiós. Ellos lo comprenden y lo saben, pero como están acostumbrados a eso, pues la verdad que ellos tienen allí el cariño de su familia, lo tienen todo, ellos no se quieren ir. Le cuesta trabajo irse, pero también comprende que tienen que irse porque su familia está allí. Él, por ejemplo, este año quiere ir, ve a su madre y venirse otra vez. Y a ver qué hacemos. Tanto el alcalde como la concejala quisieron conocer a través de sus familias adoptivas el día a día de estos niños en Tinduf, quienes mantienen contacto durante todo el año a través de la Federación de Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui en Huelva. También el propio ayuntamiento quiso obsequiar a Nafat y Josep con una mochila cargada de material escolar que a buen seguro utilizarán en su lugar de origen. Y bueno, hoy hemos querido estar un ratito con Nafá y con Yusé, porque el sábado ya se van. Hemos querido tener un detalle con ellos, decirle que el año que viene los esperamos con los brazos abiertos, que tienen todo nuestro apoyo y que, por supuesto, también cuentan con el cariño de todo el pueblo de La Palma. Toca decir adiós, pero sin duda alguna, sus familias de adopción aguardarán a un nuevo verano para volver a disfrutar de ellos en sus hogares. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta prevé instalar otras 8 salas Gesell en distintos municipios de Huelva, Granada y Sevilla. Una medida que pretende reforzar el servicio de los juzgados en estas provincias para mejorar la atención que presta a menores, discapacitados y otras personas especialmente vulnerables como las víctimas de violencia de género. Dentro de estos juzgados a los que se va a dotar de este tipo de salas se encuentran los de La Palma.
Este equipamiento, que respeta la intimidad de las víctimas, también estará disponible en los juzgados onubenses de Aracena, Moguer y Valverde. Hasta ahora, la única sede judicial onubense que contaba con una de estas salas es la de Huelva Capital. La instalación de estas nuevas salas se hará con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y de esta manera todas las provincias andaluzas van a contar con al menos una de ellas, después de que el pasado mes de junio se formalizara el contrato para su instalación en la capital gaditana, Jerez y Algeciras. Esta sala especial evita la exposición a múltiples interrogatorios gracias a su estructura dividida en dos habitaciones separadas por una pared que cuenta con un cristal de grandes dimensiones que permite la visión de lo que ocurre en una de ellas desde la otra, pero no al revés. De este modo, las víctimas pueden hacer su declaración en un entorno más amable y se evita su revictimización, ya que su exposición queda como prueba preconstituida con todos los requisitos de la legalidad, al haberse realizado en presencia de todas las partes, incluida la defensa del acusado, y con la posibilidad de haber hecho preguntas a la víctima. El testigo no se ve obligado a acudir al juicio. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Palma del Condado ha dado a conocer que será el próximo 9 de noviembre a partir de las 8 de la tarde en el Teatro España cuando se presente el espectáculo Regnum Dei, una propuesta escénica protagonizada por la música popular andaluza destinada a acompañar la pasión de Cristo. Hace tan solo unos días la propia hermandad firmó el contrato con la banda de cornetas y tambores de La Cigarrera, agrupación que pone en marcha dicho espectáculo. Cabe resaltar que este acto estará a beneficio de la obra social de la hermandad. Aderezado por los sones más característicos de la banda de La Cigarrera, el espectáculo contará también con la voz prodigiosa de Guillermo Cano y la portentosa alocución de Enrique Casellas. La unión de todos ellos en el escenario inundará el alma de los registros que forman nuestra memoria musical cofrade, en un compendio de palabras hecha verso, verso hecho cante, cante hecho marcha y marcha hecha oración. Semana Santa del siglo XXI quiere hacer presente la responsabilidad que las hermandades tienen en la formación de sus miembros y, en especial, en la iniciación cristiana de los jóvenes cofrades. También hace hincapié en los retos de las mismas ante la situación actual, lo que debe llevar a incrementar la acción social y caritativa de las cofradías. Las entradas ya se encuentran a la venta en el Teatro España, en Droguería Victoria, en la Administración de Lotería número 1 de La Palma o en la propia hermandad. De esta forma, música, cante y voz se entremezclarán para transportar con la imaginación las tradiciones más arraigadas de nuestra religiosidad popular el próximo 9 de noviembre al público palmerino. Estamos en época de vacaciones, donde existe un número mayor de abandonos de animales. En España hay 140.000 abandonos cada año. Para combatirlo, se ha lanzado esta misma semana una aplicación móvil para apoyar la actividad de las protectoras de animales en Huelva. La organización onubense Animalov, tras 2 años de desarrollo y el respaldo de las principales protectoras de España, ha lanzado una aplicación móvil con el objetivo principal de potenciar las adopciones y disminuir el abandono animal. Los más de 400.000 peludos que están actualmente en las protectoras de España son los protagonistas de esta idea, ya que la aplicación móvil facilita que el usuario pueda adoptar, acoger o ser voluntario, entre otras opciones como una tienda solidaria, información sobre profesionales del mundo animal, los lugares donde también son bienvenidos los peludos, noticias de actualidad y el programa de Animalov a la carta que trata de concienciar sobre el bienestar animal. En nuestra localidad cabe resaltar el trabajo que realiza en este sentido La Palma Perruna, dando cobijo a perros abandonados, vacunándolos, desparasitan, cuidan e incluso encuentran familia de adopción. Con esta aplicación móvil se conseguirán 2 objetivos principales. Por un lado, potenciar de una manera totalmente interactiva y segura las adopciones por parte de particulares desde cualquier rincón de España y concienciar a la población de las necesidades de respetar a estos seres vivos. Una manera eficaz y práctica de proteger nuestros animales. Gracias a la Concejalía de Deportes, este miércoles 21 de agosto a las 8:30 de la tarde se disputará un partido de altura en nuestro estadio municipal. Concretamente, el Real Betis Balompié Féminas y Liberban Santa Teresa Badajoz se verán las caras en un partido amistoso de pretemporada, de cara al primer partido de liga para ambos conjuntos.
Cabe destacar que la entrada al encuentro es totalmente gratuita. En cuanto a los equipos, el Real Betis Féminas arrancó el trabajo el pasado lunes 5 de agosto y durante los días 16 y 22 de agosto se encuentra concentrado en la localidad costera onubense de Islantilla. La exigencia de la Liga Iberdrola hace que el cuadro entrenado por Antonio Contreras tenga un calendario repleto de amistosos en esta pretemporada. Por su parte, Liberban Santa Teresa Badajoz arrancó su preparación el pasado 1 de agosto. Tras la pretemporada en la que se encuentra inmerso, el conjunto extremeño comenzará su andadura en la nueva Reto Iberdrola recibiendo a Málaga, uno de los rivales más duros de la competición. Tras la pretemporada en la que se encuentra inmerso, el conjunto extremeño comenzará su andadura en la nueva Reto Iberdrola, recibiendo a Málaga, uno de los rivales más duros de la competición. Sin duda, un partido digno de ver sobre el verde palmerino y disfrutar sin límites del fútbol femenino. José Antonio Caro jugará esta campaña cedido en la Ponferradina hasta final de temporada. La llegada de Lunin le ponía muy complicado el camino hacia la portería en el Real Valladolid y el portero y la dirección deportiva querían minutos para que el joven jugador siga con su progresión. La pasada campaña el palmerino estuvo cedido en el Albacete y apenas tuvo opciones de jugar. El meta, cedido de la cantera del Sevilla, fue firmado en el verano de 2018. Fue cedido al conjunto manchego y pudo ir al Tenerife en el mercado de invierno. En esta pretemporada con pucelanos, José Antonio Caro había tenido buenas actuaciones en los amistosos de preparación, pero no ha sido suficiente para quedarse defendiendo la portería del Valladolid en Primera División. El pabellón municipal de La Palma del Condado fue el lugar de estreno para la nueva temporada que se avecina para el Smurfit Kappa La Palma, donde Jesús Martínez inició la semana pasada sus primeros entrenamientos y tomas de contacto para empezar a aumentar la carga física y táctica en las próximas 4 semanas siguientes hasta el comienzo de la liga. En estos primeros entrenamientos asistió también el presidente don Juan Luis Rodríguez Guerra, que trató de dar la bienvenida a todos los asistentes y cuerpo técnico para esta nueva campaña, y en la que se enorgulleció por dar el pistoletazo de salida otro año histórico en el que recordó que casi toda la totalidad de la plantilla es de La Palma del Condado y que han salido de la cantera y las escuelas del club. Lo comenta el orgullo de todo el club y sus fieles. En cuanto a lo deportivo, tanto el club como la parcela técnica ya han cerrado este mes de pretemporada las 5 fechas de amistosos y torneos en los que participará el club palmerino durante el mes de agosto y septiembre. Serán 2 participaciones como local y 3 como visitante. El primer envite será este 23 de agosto contra Nazareno, Dos Hermanas Fútbol Sala, en Dos Hermanas, de Segunda B. Le sucederá el 30 de agosto frente al Pulido San Abril, en La Palma. El 3 de septiembre contra Alcalá Fútbol Sala, en Alcalá de Guadaira, para dar a continuación el plato estrella de esta pretemporada con un triangular que servirá como presentación del equipo definitivo y la celebración del 6º torneo de feria en el que participará el 5 de septiembre en La Palma 2 clubes conocidos como Real Betis Futsal B y Villalba Fútbol Sala. La pretemporada de partidos finalizará el 9 de septiembre en la localidad vecina de Bollullos Par del Condado para disputar un triangular con el Bollullo Futsal y Club Deportivo Tordepilas, ambos de provincial. Finalizado este periodo de adaptación, arrancará la tercera división nacional del Grupo 17avo el 22 de septiembre, en el que tras celebrarse el sorteo en estos días en la sede del Comité de Árbitros de Real Federación Andaluza de Fútbol, dio que los próximos rivales serán el Alcalá Fútbol Sala el 22 de septiembre, para suceder con 2 derbis consecutivos. Galaroza fuera de casa y el esperado derbi contra Villalba Fútbol Sala en La Palma. La competición acabará el 22 de mayo en la que Smurfit Kappa se despedirá a domicilio enfrentándose a San Juan del Puerto. Vive en La Palma la noche blanca de la cultura y el vino.